Bueno, comenzamos este bloque en Europa, pues la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, fue imputada por negligencia tras haber sido interrogada durante varias horas en relación con una investigación por presunta corrupción, indicaron fuentes judiciales. A partir de ahora, Lagarde ha dado un paso más en su implicación en esta investigación que persigue determinar si hubo corrupción en la atribución de una indemnización de 403 millones de euros al empresario Bernard Tapie en 2007 por la venta de la empresa de equipamiento deportivo Adidas en los años 90. Tras años de litigio, Lagarde, ministra de Economía en el gobierno conservador de Nicolás Sarkozy entre 2007 y 2011, antes de su llegada al FMI, decidió que fuera un arbitraje privado el que fijara esta indemnización.